Me di cuenta de que estaría cambiando mucha comodidad por libertad, y eso me pareció bien. Yo lo llamo gabinete de electrodomésticos clandestino. Podría convertirse fácilmente en un mueble bar para licores, si eso es lo que te gusta. Así que soy muy aficionado a los sistemas que te permiten estar fuera de la red durante largos periodos de tiempo. Una de las formas de lograrlo es utilizar su motor. Hola, soy Josh. Esta es mi furgoneta Boondock o 3.0. Entra y echa un vistazo. Estamos en el área de la cocina. Me gusta mucho cocinar, pero, lo que es más importante, me gusta mucho comer. Toda esta furgoneta se centra en cocinar y comer el frigorífico. Aquí mismo hay un crucero isotérmico 195, que es uno de los refrigeradores más grandes del mercado. Así que toda esta zona inferior es un congelador y toda esta zona superior es un frigorífico. Definitivamente no es muy bueno en cuanto a potencia. No recuerdo los amplificadores exactos que usa. En realidad tiene dos compresores separados, por lo que no es lo mejor que es. Me gusta mucho tener dos frigoríficos al mismo tiempo. Al lado del frigorífico hay una ducha. Es una ducha plegable de Tetra Pak. Este es el desviador de la ducha y luego el cabezal de la ducha está aquí adentro. Es como una especie de marín instalado en el interior. La forma en que funciona es que se pliega y la cortina de la ducha se conecta a estos imanes aquí en el techo, y eso es todo. Y cuando hayas terminado, dejas que la cortina se seque durante una hora y luego, una vez que esté seca, la vuelves a doblar, la vuelves a colocar aquí y listo. También tengo una ducha al aire libre cuando hace buen tiempo. Pero cuando hace mucho frío afuera, la ducha es realmente útil si la pongo aquí. Solo tiene unas 6 pulgadas de profundidad. Tenía un gran espacio muerto aquí atrás y no quería que los electrodomésticos se quedaran en mi mostrador mientras conducía. Entonces he instalado esto. Yo lo llamo gabinete de electrodomésticos clandestino. Se podría convertir muy fácilmente en un mueble bar para licores. Si eso es lo tuyo. Nuevamente me gusta cocinar, me gusta comer. Así que quería que mis electrodomésticos fueran fácilmente accesibles y es por eso que los puse aquí. Este es mi fregadero aquí. Tengo una tabla de cortar que cabe en el fregadero. Este es un fregadero para lavar la ropa. Tiene 11 pulgadas de profundidad. Probablemente sea mucho más profundo de lo que la mayoría de la gente normalmente pondría en su camioneta. Pero realmente no me gusta lavar los platos. Así que me gusta prepararlos y dejarlos reposar durante unos días antes de empezar a lavarlos. He tenido esto para el grifo de la ducha en los 3 de mis camionetas. Realmente lo disfruto. Es un grifo extraíble que resulta realmente útil. Puse un dispensador de jabón aquí y también tengo un filtro de agua de ósmosis inversa con filtración ultravioleta, y eso está aquí, así que no necesito llevar agua conmigo. Y luego este es un interruptor para mi calentador de agua, del cual hablaré un poco. Este calentador de agua se queda sin refrigerante mientras conduzco. Entonces desvía el refrigerante del motor hasta el calentador de agua detrás de este gabinete, y luego lo envía de regreso al motor. Así que cada vez que conduzco, tengo agua caliente. Debe preocuparse por encender el calentador de agua. Tiene un elemento eléctrico que está conectado al interruptor. Entonces, si estoy estacionado por mucho tiempo, puedo encenderlo o dejar la camioneta en ralentí, y eso también calentará el agua. Tengo una placa de inducción doble de Furry On. Me gusta esto más que el propano. Tenía propano en mi segunda camioneta y no me gustó porque creaba una especie de calor húmedo dentro de la camioneta. Esta placa de cocción no genera calor adicional en la furgoneta. Solo calienta la olla. Bueno, y luego también tengo en este gabinete un horno de convección. Es como un horno de convección de 13-1. Quiero decir, le gustan toneladas de cosas. Aquí es donde guardo mis especias. Entonces, mientras cocino, son fácilmente accesibles. Y aquí es donde guardo algunas de mis ollas, sartenes, platos y cosas así. Yo estaba viviendo en Miami. Me acaban de vender mi empresa. Estaba viviendo en Miami un estilo de vida excesivo y me estaba aburriendo un poco y estaba empezando a hacer muchos viajes al aire libre los fines de semana. Un día decidí que estaba perdiendo el tiempo y en Miami quería pasar todo mi tiempo al aire libre. Al final me encontré con Van Life y dije, ¿sabes qué? Creo que podría hacer eso y eso es para mí. Y me di cuenta de que estaría cambiando mucha comodidad por libertad, y eso me pareció bien. En 2016 decidí construir mi primera furgoneta. Lo encontré y me puse en camino. Y en ese momento, me acerqué a un amigo llamado Zach que tenía un blog que uso mientras construía mi primer fanático de log, y que me enseñaba cómo construir camionetas. Y entonces, en ese momento, decidió asociarse con Zach y abrir Van Life Outfitters.
y la premisa de la tienda sería como un catálogo cuidadosamente seleccionado de productos que serían los que usaríamos en nuestras camionetas. Sí, comenzamos eso en 2020 y va muy bien. Somos prácticamente el mejor o uno de los mejores recursos en Internet para construir su camioneta. En realidad, no he visto esto hecho mucho, pero puse el área del stand y esta área porque quería poder sentarme y abrir la puerta y sentir como si estuviera afuera. Aunque estoy dentro, este asiento en realidad desvía la orina. Inodoro de compostaje. Sí. Entonces, de mis dos primeras camionetas, realmente odié tirar la jarra. Entonces, esto en realidad simplemente desvía la orina a un tanque debajo de la camioneta y puedes tirarla en una estación de aguas negras. Y aquí tengo un depósito de ropa sucia. Así que este era un espacio muerto que sabía que iba a usar para lavar la ropa. Esto es solo un espacio de almacenamiento superior. Este de aquí atrás es para guardar ropa. Este es un espacio de almacenamiento suficiente para probablemente dos personas. Es muy cómodo para una sola persona. Realmente ni siquiera estoy utilizando todo el almacenamiento. Esta es una cama de tamaño completo. Mide 55 por 75. A propósito, puse mi cama unas 6 u 8 pulgadas más abajo de lo que haría una persona típica. Y la razón por la que lo hice es porque me gusta poder sentarme en la cama. Tenemos el ventilador ahí, es un ventilador marino. Lo uso mucho. Es como una brisa suplementaria mientras duermes. Todos mis interruptores de luz y el control del ventilador y del calentador están aquí para que pueda alcanzarlos desde la cama. Específicamente puse mi ventilador máximo aquí sobre la cama en lugar del aire acondicionado porque uso mi ventilador el 85% del tiempo y solo uso el aire acondicionado unos 3 meses al año. Tiene 12.000 BTUs y es súper, súper eficiente. Utiliza entre 18 y 50 amperios, dependiendo del modo en el que se encuentre y de la temperatura ambiente. En mi opinión, es uno de los 12 mejores acondicionadores de aire del mercado y estoy muy, muy contento con él. En términos de costo, la compra de la camioneta costó 55 miles de dólares hasta el momento de su construcción. Así que construí mis dos primeras camionetas yo mismo, pero con mi tercera camioneta estaba demasiado ocupada manejando proveedores de camionetas para hacerlo yo mismo. Entonces contraté a un amigo que tiene una empresa de construcción de camionetas en Sarasota llamada Luber Craft y, en mi opinión, es el mejor constructor de la costa este. Me dio un trato realmente bueno en la construcción. Algunas de las cosas las hice yo mismo, por lo que es muy difícil ponerle un número a la construcción de la camioneta. Yo diría que si compraras una camioneta similar a esta con todos los sistemas que tiene y la calidad de la mano de obra, probablemente estarías buscando entre 120 y 150 miles de dólares por la actual. Por eso me gustan mucho los sistemas que te permiten estar fuera de la red durante largos periodos de tiempo. Una de las formas de lograrlo es utilizar su motor porque, al final del día, sus motores son solo un generador gigante. Entonces, en esta camioneta instalé un alternador secundario que se carga de 250 a 300 amperios mientras conduces. Y también tengo un cargador de CCACC que está conectado a mi alternador de fábrica, por lo que puedo cargar un poco más que eso. Es realmente bueno para acampar fuera de la red porque, si alguna vez me quedo sin energía, mientras tenga gasolina, puedo idolatrar mi camioneta durante 1 o 2 horas o salir a dar una vuelta y estar completamente recargado. Tengo energía solar, pero honestamente la energía solar es solo para mostrar. Básicamente es para mantenimiento. Sabes, en teoría podría hacer funcionar mi refrigerador y algunas luces con energía solar para cocinar y hacer funcionar mi ventilador, mi aire acondicionado y todo eso. Normalmente usaré mi segundo alternador. Tengo un Victor de 3000 vatios en un inversor y un amplificador de señal de celda WeBoost. Tengo un Starlink para internet. Tengo un controlador de carga solar MPPT de 130 RON elegido. La parte principal del sistema es levantar el Onyx 315 a nuestras baterías internas BMS. Sí,
Entonces puedes encontrarme en mi Instagram que está en Von Docker, y mi empresa es Van Life Outfitters, y nuestro Instagram está solo en Van Life Outfitters, y esa es la mejor manera de contactarme, y es a través de Van Life Outfitters. O mi Instagram personal. Gracias por venir y revisar mi camioneta. Saldré de aquí.